Largaron el clásico La Misión. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado. Tira la pista del número 7, Cachorra Huel. Se tira ventaja sobre el 7A. Miss Inter que corre abierta. En la tercera ubicación por dentro lo hace el 2, Vasca. Vicenta viene ganando terreno. En la cuarta posición por dentro del número 3, Barry Va Resueltamente busca los puestos de vanguardia. Luego viene corriendo el eh, número 6, Princesa Vasca. Las competidoras van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 1.500 metros. Lo viene haciendo la delantera. El eh, número 7, Cachorra Güell, se La delantera le tira varios cuerpos de ventajas a la competidora número 2 Vasca Vicenta que viene corriendo por dentro... ...en la tercera ubicación se viene desempeñando... ...abierta la competidora número 7A... ...Misaiter... ...las competidoras van a enfrentar ya la señal... ...indicatoria de los 1.200 metros... ...y lo viene haciendo siempre en la delantera... ...la competidora número 7 cachorra ...que viene enseñando el camino... ...más atrás lo hace por dentro el número 2 Vasca Vicenta... ...en la tercera ubicación viene avanzando... ...el número 7A Misaiter... ...luego viene ganando terreno y desde el fondo... ...la competidora Princesa Vasca... ...van a enfrentar ya la señal... Señal indicatoria de los 800 metros y lo viene haciendo siempre en la delantera. El número 7 Cachorrahuel que viene enseñando el camino. La segunda ubicación viene corriendo el número 2 Vasca Vicenta. Más atrás por dentro lo hace el número 7 a misaiter enfrenta ya. La señal indicatoria de los 600 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro. Derecho final. Lo hacen en estos instantes con el número 7 Cachorra en la delantera. Gana terreno por dentro. El número 2 Vasca Vicenta abierta en lo propio. El número 7, Misaiter por el lado exterior de la pista. 10, la lechuzona viene ganando terreno por dentro del número 6. Princesa Vasca enfrenta ya la señal indicatoria de los 200 metros, siempre con el número 7, Cachorra Huels en la delantera, y ganando terreno rápidamente por el lado interior de la pita. Viene avanzando el número 3, Barry Kling, enfrenta ya la señal indicatoria de los 100 metros, siempre lo hace la competidora, el número 7, Cachorra Huels en la delantera, seguida por el 3, Barry Kling, poco pocos metros para el disco. Va a haber lucha en los tramos finales, por dentro lo viene haciendo el número 7, Cachorra Huels, mantiene la delantera. Comentacas sobre Trevor y Creek eh, y cruzaron el disco